Desde 1998, la Universidad Autónoma de Occidente dio inicio al proyecto de estimular a los jóvenes que por sus méritos académicos y principios éticos y morales se destacaron en sus comunidades educativas, creando el Premio a la Excelencia, que les otorga una beca para el primer semestre que pueden sostener durante toda su carrera de acuerdo con el desempeño académico. La excelencia es el más alto nivel de lo que es uno como persona, tanto integral, académico, convivencia, todo. Es un ideal, no es algo así muy, muy tangible. Que una persona sea integral. Entonces, no solamente en el ámbito académico, sino más bien cómo se relaciona con los demás y cómo le aporta también un bien a la sociedad. Para mí el esfuerzo es lo que debe ser primordial en la excelencia. Es una meta que se alcanza con constancia, responsabilidad, disciplina. Creo que una persona excelente domina los ámbitos tanto sociales como académicos. Para mí la excelencia significa dar lo mejor de mí a pesar de los resultados que obtenga. La excelencia es lograr lo mejor posible de la mejor manera, de la manera más correcta, de la manera más honesta y sin perjudicar al otro. Es como el nivel como más alto, pues ya no tiene errores, es prácticamente como perfecto. Es tener constancia, ser perseverante, hacer las cosas bien, lo mejor que se pueda. Para mí la excelencia es más que todo una actitud. Ganarme la beca representaría un logro y un reconocimiento, pero más que un reconocimiento con los demás y un logro con los demás, es un logro conmigo mismo. Sería un gran honor y también mucha alegría para mis padres, para todos los que conozco y pues también para el colegio, para poder dejarlos en alto. Sería un orgullo muy grande. Sería como el pago por todo el esfuerzo de todos esos años. Sería el inicio de una nueva etapa en la que tendría que seguir demostrando y no, por el contrario, desaprovechar esa oportunidad. Sería bastante importante por el hecho de que a uno sí, pues, le están diciendo, bueno, algo estás haciendo bien, ¿no? Significaría como la recompensa por todo el trabajo, por todo lo que he hecho durante todos esos años de educación y más que todo para mí misma. O sea, es como yo he trabajado por esto y yo he luchado por esto y soy la que me he esforzado todo este tiempo por alcanzar estas metas. Para ellos significaría un gran éxito. Ellos siempre han puesto todo su apoyo en mí, me han apoyado en todas mis decisiones, han tratado de darme las mejores herramientas para que yo logre mis metas y sería un gran orgullo para ellos. Teníamos como ese sentimiento de que, bueno, nosotros vamos y nada, o sea, puede que sí, puede que no, ¿qué va a pasar? Porque la verdad yo creía cuando llegamos aquí que estamos compitiendo todos por una sola. Bueno, por una no, sino como, digamos, cinco. No, pues, mucha alegría porque pues una decía, no, ya dije esta palabra más no, ya la embarra, ya no me van a dejar, ya no me van a dejar eso. Y entonces, claro, era esa expectativa de que voy a ir a hacer allí, voy a dar lo mejor de mí, voy a dar la mejor impresión. Yo creo que todos en cierto modo estábamos muy nerviosos porque pues estábamos haciendo la actividad lo mejor posible, pero no sabíamos qué iba a pasar, no entendíamos qué estaba pasando. Es algo que uno se ha ganado, pero que uno todavía no sabe qué tiene, que lo tiene en las manos como este momento. Presentarles grupo de 18 estudiantes escogidos para el Premio de Excelencia de la Universidad Autónoma de Occidente. Quiero confirmarles, ellos son los beneficiados, son los galardonados con la beca que otorga la Universidad de Premio de Excelencia. Creo que el mejor consejo que yo te puedo dar es que sigas siendo tú. Yo no tengo queja absoluta de quién tú eres y quién tú has sido todo este tiempo. Nada, sigue siendo tú que mira, este es el reconocimiento, ¿qué más? La manera mía de felicitarlo es decirle primero que todo que la misma pasión que le puso
en el que le pusiste en el colegio, gordo, es la misma pasión que es necesario que lo hagas en la universidad, no buscando el premio a la excelencia, sino disfrutando y sabiendo que la excelencia y el premio es consecuencia de esa pasión que le pongas. Universidad Autónoma de Occidente.